Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 10 de BEM. ¿Qué pasa en el último capítulo? Pues básicamente me dio un poco de pena. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que el científico, bueno, el científico, el doctor médico, entre comillas, sí quería salvar a Ben y a Susadí y a... Bueno, no sé lo mismo. Ben, a Bella y a Vero. ¿Pero qué pasó? Que aparece el ninja este que mató al padre del chaval este que ahora está en contra del velo, pero mazo. Y nada, Velo se queda parado un momento en combate y el tío dice, cuidado, pum, le empuja a Velo para que no le atraviese y le atraviesa al otro, el otro muere y pues Ben se cabrea y acaba reventando la boca al otro, pero el otro acaba huyendo. Y nada. Un poco triste, tío. Porque este quería ayudar, lo que pasa es que esto de las sombras les estaba jodiendo más bien, porque dijeron que había robado, que había estafado un montón de cosas. En fin, una manipulación, pero increíble. Pobre el chaval ahí que me metieron a la cárcel y todo, salió, se encontró con B. Y nada. De transformado y nada más, pero no me puedo cumplir su promesa de convertirlo en humano. Fue un poco triste, tío, el capítulo, fue un poco triste. Bueno, tirando el poco, fue triste. En fin, bueno, los amigos también de Vero se dan cuenta que está saltando un montón Vero, que yo que sé, que salta un huevo, así de claro. Pero bueno, en fin. Ay, me acabo de hacer daño en todo el brazo, fuera con eso. Me acabo de hacer en todo el brazo un puto daño increíble. Que cargue. Bueno, acaban huyendo porque llega la policía las quería detener y todo, y acaban huyendo, separándose los tres. Y nada. Bueno, Ben se encuentra con la Summers, con la inspectora Summers se encuentra. Y nada, ya veremos. No, yo también Ben le cuenta lo de su dilema de salvar humanos y todo, que se lo vuelve humano, en fin. Bueno, después de cuentas. Ay, carga, venga. Vale, el capitán 9 se va a llamar Metralla. La policía anuncia que el criminal del asesinato de Gavin es Ben y revela la existencia de Yokai Negan. Sonia. Decide ella misma quedarse con Ben y trata de encontrar una manera de mostrar la inocencia de Ben. Sin embargo, se ha sentido la línea de policía hojas donde escapar para ellas. Mientras tanto, Daryl alcanza a una dama misteriosa que gobierna la asamblea de invisibles. Es verdad, Daryl dice a papá, a ti te seguía el invisible, pero no seré como tú. Es decir, gilipollas, por tonto. No hay mucho caso. Ahora... El chaval antes me caía bien, pero en el capítulo que me decía, pero después ya, puto asco, ojalá se muera el niño. En fin, bueno, aquí estamos viendo que va a aparecer de nuevo el chaval este, el pavo este que ha matado a su amigo. Ben protege a Summers para que no le haga nada. Y aquí estamos viendo al Darryl que está con la, no sé, mujer de Ben, puede ser. No sé, porque dice, entrégame a mi Ben, como si fuera su mujer, pero bueno, no sé. Ya veremos, a ver, poner algo abajo. No, a ver, vamos a ver el avance. No. Episodio 10. Betraya. Y sale Summers aquí dibujada, Summers, como en plan con la mano levantada, como en plan. Está diciendo como parad. Uff, se viene tenso, ¿eh? Se viene de nuevo un capítulo extenso. Así que nada más, yo que lo dejo. Vale, hasta la próxima.